¿Qué tal? Bienvenidos al canal, soy Parrillero. Mi nombre es Chuy Dávila y hoy vamos a explicar tres maneras de domar usando astillas SMP. Así que quédense al final del video y que lo disfruten. Vamos a tomar en frío unos quesos para hacer una tipo tostada. En este caso voy a usar astilla de encino. Lo que vamos a hacer ahorita es humedecerlas o remojarlas en agua. Esto es para que no se consuma tan pronto en lo que es en el asador, para que alargue más el proceso en el ahumado y le aporte mayor sabor a nuestro queso que vamos a tomar, que es queso de cabra y queso gouda. El ahumado puede ser con agua, cerveza, vino, whisky, etc. de 20 minutos o un poco más prolongado. Como les repito, es para que no se queme tan pronto la madera y te aporte más humo en el proceso. Aquí tenemos carbón, lo necesario nada más para que aumente máximo 40 grados centígrados de temperatura. En la brasa voy a colocar las astillas de encino que remojamos y esto me va a permitir que el ahumado sea más prolongado, que el humo sea más constante. Ventilas abiertas y vamos a colocar los quesos en una charola de hielo. Aquí tenemos hielo en una charola de aluminio. Vamos a colocar una de peltre encima de ella. La idea es que los quesos no suban mucho la temperatura en el tema de la suerte de carbón. Entonces el hielo me protege para que la temperatura no avance más de 40 grados centígrados. Tenemos queso de cabra, pueden usar queso azul, queso parmesano, el queso que más le plazca. Vamos acá. Y lo vamos a llevar al asador de carbón, máximo 40 grados centígrados, unos 15-20 minutos para que el ahumado sea más prolongado, que intensifique el sabor, y le damos. Fuego indirecto, unos 15-20 minutos. Cerramos, ventilas abiertas y procurar que no avance más de 40 grados centígrados el asador. Vamos a hacer una vinagreta para la rúgula. Un poco de aceitunas, una cucharada sin semilla, vinagre de manzana, un poco de sal ahumada original y martajamos muy bien todo esto. Aceite de oliva, aquí tenemos espinaca, arúgula, una mezcla de hojas verdes. Vamos a colocar un poco de la vinagreta aquí en las hojas y mezclamos. Ahí está. Y así vamos por los quesos. Sacamos los quesos en nuestro ahumador. Y ahí tenemos. Si bien el hielo está casi completo, por el poco calor que tenía el asador, eso nos ayuda mucho para que el queso no suba la temperatura. Entonces tenemos el queso, voy a cortar unos cubitos delgados. Y ahora sí, agarramos el queso de cabra, una rebanada de pan, lo untamos todo, nuestras hojas que aderezamos, queso gouda ahumado y vamos a colocar aguacate, un poco de rub rojo. Bueno, aquí tienen una tapa con queso de cabra ahumado usando astillas de nogal SMP. Lo vamos a probar. Partimos a la mitad. Vamos a ahumar una lonja de salmón, una pieza de salmón con piel de preferencia. Aquí lo que vamos a hacer es cuadrar un poco que sea más parejo el tamaño. Voy a colocarla esa parte delgada y aquí un poco también para que quede uniforme la pieza, el tamaño. Voy a colocar una tabla de cedro y vamos a elaborar una preparación para untarle a nuestra pieza de salmón. ¿Sí? Vamos a colocar chicharrón de habanero, arroz de la costa y mermelada de chabacano. Vamos a ponerle una cucharadita. Martajamos todo muy bien. Vinagre de manzana. Un poco para que no quede tan espeso la preparación. Ahora sí. Agarramos una cuchara y lo untamos en el salmoncito. Ahora vamos al asador para ahumarlo con astillas de aguacate SMP. De igual manera, sugerencia, le hidratan con agua para que sea más prolongado el tema del ahumado. Colocamos las astillas sobre la brasa, colocamos nuestra parrilla,
abrir la ventila. Y ahora sí, ponemos el salmón, zona indirecta. Aquí más temperatura, vamos a buscar 250 grados Fahrenheit aproximadamente. Y le damos unos 15, 20 minutos de cocción. Tenemos en la parrilla y abrimos ventilas. Sacamos el salmón del asador, mucho cuidado, ya estumado. Vean, qué belleza. Vamos a colocar lo que sobró de la vinagreta, aquí en lechugas. Vamos a cortar una rebanada. Y esto va encima. Unos chicharroncitos de habanero. Y aquí tenemos nuestro salmón ahumado con astillas de aguacate SMP en una cama de lechuga con aderezo, vinagreta de mermelada chabacano y chicharrón habanero. Vamos a probar. Vamos a sazonar el ribeye con Ultimate White Rub por ambos lados. Aquí yo sugiero que en el tema de la grasa no la sazonen tanto, me enfoco más en la proteína, en la carne. Si tienes un grosor considerable, también en las orillas, en los lados. Y este platillo de ribeye se va a ahumar en azor de gas. Vamos a explicar cómo hacerlo de igual manera como el de carbón, se pone el de gas. Aquí se apoya con papel aluminio. Se hace así como una charolita de papel con bordes. De esa manera. Y en la parte de abajo perforan para que por ahí entre la temperatura más directa. Y en este caso usamos las astillas de nogal. Vamos a colocar la charolita con las astillas. La idea es que tenga flama para que se logre quemar las astillas gracias a las perforaciones que hicimos en el aluminio. Entonces colocamos las astillas. Aquí tengo una como entre zonas, zona directa en las orillas, zona indirecta en la parte de en medio. Vamos a colocar el ribeye en medio. Se va a empezar a quemar las astillas, genera el humo. Cerramos la parrilla y me va a comenzar a ahumar. Vamos a ahumar a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, son 180 grados centígrados, unos 15-20 minutos. Vamos a sacar el ribeye del asador de gas. Llegamos a 55 grados internos. Y como ven, aquí están las astillas, ya se consumieron. Tapamos con papel aluminio para que no se enfríe el corte y para que se repose el 20% del tiempo de cocción. Ahora vamos a cortar el ribeye. Una vez que reposó, lo colocamos en la tabla de corte. De esa manera ya es ahumado y ese jugo se va a recuperar para aprovecharlo. Lo más sencillo, salsa blanca. Mezclamos bien. Ahora sí vamos a cortar nuestro ribeye. Metemos la aguja. Y aquí estamos en el del Mónico con un poco de tapa ribeye. Y ya iniciamos con la punta o bote ribeye. Vamos a colocar la salsa aquí encima. Y aquí tenemos un ribeye ahumado con astillas de nogal SMP. Vamos a probarlo. La salsa de reposo y prochoraza. Bueno, ahí quedaron las recetas que hicimos la tarde de hoy. Usamos encino, nogal, aguacate, tenemos durazno, manzano. La idea es que ustedes experimenten con las maderas, platillos, técnicas también. Y bueno, espero lo disfruten y nos vemos a la próxima. Unos, quesos.